Chicos, esta es la salida del rally, así que vamos a darlo todo. ¡Let's go! Había una recta enorme y hemos super a fondo. Prefijaos la diferencia entre un Skoda Fabia R5 y mi Suzuki Swift. Bueno, chicos, aquí tenemos el coche. ¿Con qué piensan correr? ¿Con esperanzas y sueños? Sí. Vamos a correr con esperanzas y sueños. ¿Qué tal, chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este fin de semana estuvimos en el tramo de tierra de Daroca, que es una de las pruebas del campeonato de rally sprint de tierra de Aragón. Y bueno, por fin volvimos a correr. ¿Y por qué digo por fin? Porque la última vez que corrimos rompimos la caja. Bueno, en realidad no lo rompimos. Se hizo un bujero y nada, tuvimos que abandonar el rally. Pero por suerte ya la hemos reparado. Por fin, de una maldita vez. Y así, chicos, conseguimos correr el rally de Daroca. Así que, chicos, dentro vídeo. Hay una sensación de la que quería hablaros y es la de tener miedo a romper el coche. Ya sabéis que yo me pago yo mismo las reparaciones, el coche es mío. Es decir, si yo rompo el coche, tengo que pagar las reparaciones. Más bien dicho, el día que rompa el coche, no voy a poder seguir corriendo porque no pude pagar un coche nuevo. Así que muchas veces, cuando corremos, tengo que levantar el pie porque no veo claro que el coche pase por un sitio y entonces digo, suelto gas y ya pasaremos. En resumen, que prefiero no romper el coche a ganar un rally. Ya lo veréis más adelante, pero dimos un golpe muy fuerte contra un bujero de barro. Me asusté porque pensé que me había cargado algo. Reducí el ritmo muchísimo, cosa que no debería haber hecho jamás. Esto ya nos sentenció el rally. Bueno, igualmente, nosotros llevamos una caja corta y el tramo era muy rápido y no teníamos nada de punta. Nuestros contrincantes tenían unas puntas bastante más altas. En fin, volviendo a lo del miedo a no romper el coche, es una sensación que odio porque en el coche hay que correr, hay que darle gas a fondo. No puedes estar pensando en, cuidado que no rompa el coche, que estamos en un rally, tío, que hay que darle gas, y es algo que tengo que quitarme de la cabeza. Chicos, si queréis iniciaros los rallies, haced pausa en este vídeo y pinchad aquí arriba. Y ya que estáis ahí, suscribiros ahí. ¡Pibling! En fin, chicos, os dejo con el vídeo. Pues nada, chicos, estamos aquí. Vamos a buscar el coche ya porque ya está reparado. Por fin, cojones, que teníamos un maldito agujero enorme en la caja de cambios. Chicos, vamos a buscar el coche y nos vamos para el rally de Daroca. ¡Let's go! Bueno, pues así es conducir un coche por la calle de rallies y no se me oye. ¡No se oye! ¡No se oye! A mí me encantan los coches de carreras, pero es un puto coñazo ir con un coche de carreras por la calle. Es horrible. En fin, chicos, es lo que hay. Bueno, pues chicos, estamos ya aquí en Barcelona conduciendo un coche de carreras por la calle. Nos está adelantando la furgoneta del curro. ¿Lo veis? La furgo del curro va más rápido que un Suzuki Swift Sport de carreras. Unos momentos después. Ir con un coche de carreras por la calle y que te pille un atasco. Bueno, pues al final llegamos a las instalaciones de Casey Racing Team y ya cargamos el coche en el remolque para el día siguiente. Así que chicos, lo siguiente ya es el rally. Antes de entrar aquí en el parque de asistencia, nos toma la temperatura y tenemos que llevar una pulsera. Si no, no se entra en el parque de asistencia. Pues realmente, en el parque de asistencia puede entrar quien quiera. Entonces ahora está restringido. Tampoco hay verificaciones administrativas, tampoco hay briefing. Es decir, se envía todo por WhatsApp y así no hacemos ninguna congregación de gente y no se expande ningún tipo de virus. ¿Qué pasa? Bueno, tío. Chicos, Isidro Racing, seguidlo en YouTube, tenéis el link en la descripción, ahí abajo. Nos hace siempre los vídeos brutales de los eventos, es increíble. Y además, el coche mola un montón. Mira la garra que hay en el parque de asistencia, tú. Parque de asistencia muy asfaltado está, ¿eh? Bueno, en fin, no pasa nada. Ah, barro. Bueno, chicos, aquí tenemos el coche. ¿Con qué piensan correr? ¿Con esperanzas y sueños? Sí. Vamos a correr con esperanzas y sueños. Vamos.
primer tramo completado, nos faltan dos tramos porque estamos en Aragón y esto realmente es un rally sprint. Solo hay un tramo que lo hacemos tres veces. En el primer tramo parecía que había pinchado y he reducido un poco al final, así que habremos subido un poco el tiempo. Pero bueno, ahora le tenemos gas a fondo y vamos a ir full gas. Bueno, y a esto es lo que me refería antes. Pillamos un bache en una de esas piscinas de barro que había porque el tramo estaba seco, pero había piscinitas de barro. Y justo pillé una bastante mal y le di un golpe que oí ¡boom! ¡Boom! Yo dije, bueno, no pasa nada. Empecé a conducir y notaba que la rueda izquierda pues iba rara. No, que he pinchado tú. Y claro, estás corriendo un rally y tu cabeza tiene que estar concentrada en lo que estás haciendo, en conducir. Pero de pronto empiezan a darte vueltas, ideas por la cabeza. He pinchado una rueda, he roto la suspensión, he roto el brazo de la dirección. That escalated quickly. Y bueno, no queremos repetir lo que pasó. Bueno, ya os lo contaré otro día. Y era como, no, Guillem, no la líes. Y sinceramente fuimos bastante lentos la última parte del tramo. Pero bueno, no pasa nada, sigamos. Bueno, un momento, ya que será ahí, suscribiros ahí, ¡plim, plim! Sigamos. ¿Cuánto barro hay? Bastante barro. Hay demasiado barro. Está mucho. Demasiado barro. Está chunguísimo. O sea, que hay una zona de barro, bueno, sabes cómo entras, pero no te mueves. Exacto. ¿Vale? Bueno, pues este es el control horario, igual que en el CER virtual. Hay que llegar aquí a la hora y cruzar esta línea amarilla en el momento adecuado. No puedes cruzarla antes de tu hora. Tienes que llegar, pum, y cruzar. Chicos, esta es la salida del rally. Así que vamos a darlo todo. ¡Let's go! Pues tramo 2 completo, nos queda un tramito. Hoy estamos muy conservadores porque no quiero pagar otra reparación, la verdad. Me está costando mucho dinero este maldito coche, así que hoy vamos muy de tranquis. Hemos ido una recta bastante flat out, pero che, no voy a arriesgarme ni un poquito hoy. Otro día quizás sí, pero hoy estoy en modo hay que acabar el rally. Ya sé que es un poco absurdo, pero bueno, okay. Chicos, excusas de pilotos. Si queréis saber más excusas para pilotos, los tenéis aquí arriba. Ahí. Tienes que tener un repertorio de excusas al final, porque si no, cuando lo haces mal, pues tienes que decir, ¡ah, no! Es que el sol me deslumbró. Coche se recalienta mucho. Es que con el coche que yo entreno era de otro color. Tienes que tener el repertorio de excusas por si acaso. Just in case. Bueno, hay mucho barro. Como podéis ver, hay bastante barro. Bastante guapo. La verdad es que mola bastante. Hay unos cacharros de barro. ¡Es que me ahogo! Entras y. Mírate ahí. O bueno, no sé, quizás es mierda de caballo. Bueno, Clara, último tramo. ¿Cómo lo ves? Hemos sido más rápido. Sí, la verdad es que me he sentido muy cómodo ya. Este más guay. Ha sido muy guapo. Había una recta enorme y hemos súper a fondo. Y la verdad es que da un poco de respeto. Es normal, estamos corriendo con un coche y vamos por un camino de carro. Vamos a ir a 160 quizás. Bueno, los focos que estáis viendo por detrás van a 180 en esa recta, o sea, es brutal. Y bueno, y los Skoda Fabia R5 y tal van a 220, me han dicho, creo. Portan a 220, así que bueno. Bueno, no es esa recta, pero fijaos la diferencia entre un Skoda Fabia R5 y mi Suzuki Swift. Ahí lo tenemos. Llegar ahí y hacer la frenada a 220 tiene que ser bastante espectacular. Pero ya os digo, noto un pelín raro la rueda izquierda delantera. Es como, no sé, espero no haber roto nada porque no quiero pagar más dinero. Pero bueno, chicos, vamos a ir por el último tramo y let's go. Brutal, chicos. Queremos más. ¿Podemos dar otra vuelta? ¿Empezamos el rally de nuevo? Muchas gracias, chicos. Nos vemos la próxima. Bueno, hemos llegado al último tramo. Este ha sido el mejor realmente. O sea, me he sentido cómodo. Clara, ¿sabes qué creo? Que me falta entreno. Me falta entreno. Es decir, una cosa es entrenar mucho en T-Rally. El problema es que cuando te subes al coche, es que las sensaciones son reales. No estamos en un videojuego, entonces... A mí la verdad es que también me ha parecido súper raro al principio, en plan...
claro, que notas en la realidad. No tienes ni la mitad de nervios. Aquí es que había una recta enorme y ahora le hemos dado bastante gas. Sí. Y es que sientes que si la lías, te estampas. Un momento, creo que en el segundo tramo casi volcamos. Sí, sí, hemos mierda, tocado. Mierda. Y claro, claro, o sea, las sensaciones son reales. No es como en el CER, que en el CER, que evidentemente el CER es brutal. Pero claro, en el CER vas a volcar y no lo notas. Ha sido, ¿te acuerdas de las Canarias en el tramo que nos hostiamos? Que Saxo hizo casi volcar. Igual no la ha volcado de un milagro, colega. No la ha volcado de milagro. Saxo casi volcó, pues hemos tenido esa sensación. Cuando estás en un coche, hay un momento que dices que volcamos. Y el problema es que en el videojuego, bueno, te estampas, has perdido el rally y ya está. Pero aquí te estampas y luego hay que no solo pagar la reparación, sino que el paripé de llegar otra vez al parque de asistencia. Y el susto, claro, claro. Y no te hagas daño. Por suerte aún no hemos tocado el techo o el suelo, así que de momento vamos bien. Pero claro, el problema es que si volcas aquí, es que es real, no es de mentiras. No se apaga la partida y ya está. En fin, chicos, este tramo me lo pasa de puta madre. Pero el problema es que no entrenamos, porque el coche no lo hemos sacado desde 25 de junio, que fue Sursunés, que fue el primer rally después de la cuarentena, que lo tenéis por ahí arriba. Estamos en septiembre ya. Exacto. Tenía el rally del Surfers ahí arriba, en la tarjeta esa de ahí. Y claro, 3 meses sin tocar el coche, solo lo he conducido por la calle a meterte en un rally. El primer tramo ha sido como un poco volver a coger sensaciones. Y realmente me jode mucho, porque hemos sido lentos y el tramo era súper guapo. Bueno, ahora hemos sido mucho más rápido. No, ahora hemos sido en el rápido. En tercero hemos hecho 10.49 y antes habíamos hecho 11.08. Creo que hay que entrenar más. No se puede venir aquí, venga, va, me meto a un rally sin haber entrenado a la mierda. Que no me habíamos probado ni el coche, es que no sabía ni si funcionaba. Cuando me he subido al coche, soy como, bueno, a ver qué tal se arranca. Así que la próxima vez, chicos, os prometo que intentaré entrenar o hacer algo de test. No hacemos test, no hacemos mierda. Venimos aquí a correr a la y a tomar por culo. Aún así, ya sabéis, chicos, que venimos siempre a disfrutar, a pasarlo bien. Y es lo mejor del mundo poder correr esto. O sea, ahora mismo estoy súper contento. Y es la mejor sensación. ¿Claro? ¿Estás contento? Chicos, ha sido brutal. Nada, chicos, nos vemos los tramos de pinche rueda hasta el próximo vídeo. Let's go, Always Gas. Que por cierto, si queréis amiguitas de Always Gas, tenéis el link en la descripción. Son de unos colegas, están súper guapas. Ahí abajo, ahí. Y un momento. No sé, chao. Pero Guillem, ¿no has hecho el sorteo? Bueno, chicos, ha llegado el momento del sorteo. Y vamos a sortear el freno de mano Gilme. ¿Por qué? Porque es el que tiene más estrellas. 5 estrellacas. Así que chicos, el freno de mano Gilbe es la repanocha. Recordad que este es para PC. Si lo queréis, lo tenéis en la descripción, ahí abajo, chicos. Y chicos, vamos a por el sorteo. Let's fucking go. Sal, a ver, 5.900 comentarios, en serio. Vale, vamos allá. Start. Vamos. Dragón Rojo 2003. Yo diría que el mejor valorado es el volante. ¡No! ¡Es el freno de mano! ¡Es el freno de mano! ¡Fuera! ¡Otra vez! ¡Vamos! Demon Zepeda, el producto mejor valorado es el Shifter Dragon Force, que no es el Shifter. Cuenta con un 75% de gente que le ha puesto 5 estrellas, mientras que el volante tiene un 74% de gente que le ha puesto 5 estrellas, a pesar de que tenga más reseñas. Y hemos descartado el freno de mano porque aunque tenga el 100% de valoraciones en 5 estrellas, ese 100% es solo una persona. Así que no nos servirá para saber si este producto es de buena calidad. A ver, un momento. Vamos a leer esto detenidamente, porque lo he leído muy rápido y no. El producto mejor valorado es el Shifter Driving Force G29, ya que cuenta con un 75% de la gente que le ha puesto 5 estrellas, mientras que el volante tiene un 74% de la gente que le ha puesto 5 estrellas a pesar de que tenga más reseñas. Y hemos de descartar el freno de mano porque, aunque tenga el 100% de valoraciones en 5 estrellas, este 100% es solo una persona, así que no nos sirve para saber si este producto es de buena calidad. Ostras, Damon ZP tiene bastante razón, ¿eh? ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Damon ZP tiene mucha razón, vamos a darle a él el Shifter Driving Force, a tomar por culo el freno de mano. Damon ZP, te has ganado un Shifter Logitech G29. Este razonamiento me parece muy correcto, sinceramente, creo que tiene toda la razón. El freno de mano tiene 5 estrellas, pero solo tiene una valoración. Damon ZP, me ha gustado mucho tu razonamiento, así que te has ganado un Shifter Logitech para el G29. Yo ya sé que decía que era el freno de mano, pero sinceramente tiene mucha razón. Chicos, si no me ganan el sorteo, no pasa nada, habrá más, no os preocupéis. Y chicos, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, os lo agradezco muchísimo. Esto es gracias a vosotros. Muchísimas gracias a todos. Damon ZP, contáctame por Instagram, tienes el link ahí abajo. Y bueno, todos los que estáis ahí, también seguidme en Instagram para no perderos ningún sorteo ni ninguna tontería. Y ya que estaréis, suscribiros ahí. ¡Piling! Y con eso, chicos, nos vemos en otro bueno pincharrero. Hasta el próximo vídeo.